Gratificante. Así califican los estudiantes de pregrado y posgrado en cine y audiovisuales de la Universidad del Magdalena la oportunidad de conocer de primera mano el panorama actual del universo cinematográfico y vivir la experiencia en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Son unos espacios, tanto el FITSI como la universidad nos brinda para que sigamos aprendiendo temas de producción, temas de distribución de cada uno de los proyectos. Los estudiantes de cine de nuestra universidad están tomando esto como referencia y están inspirándose, ya que el área de producción está tomando cada vez más fuerza y los jóvenes nos estamos interesando en este medio para salir adelante mostrando nuestras películas, documentales. Y lo que más me gusta es la difusión que la UBA está dando a varios egresados, a varios proyectos que se han hecho, como lo de Videósfera. Me parece excelente eso y que obviamente inspira mucho más hacer obras para la universidad. Para algunos fue su primera vez, otros ya suman carrera en este evento, pero en común compartir la alegría de aprender sobre los retos en el campo y las experiencias de profesionales para estar preparados como futuros realizadores de cine y audiovisuales. Conjunto de cosas que te gustan como películas, actores, charlas, conversatorios, o sea, son espacios como muy atractivos, considero yo. Por la variedad de películas y de miradas que hay actualmente, aparte del invitado especial, ¿no? Farhadi, que es una deidad. Nos da mucha alegría que podamos participar, pues para otras generaciones que vienen pues detrás de nosotros. Es un impulso pues a estudiar más, a estudiar en esta universidad, a participar, a hacer lo mejor cada día. Desde los programas académicos en esta área es importante seguir fomentando la pasión por la cultura cinematográfica y buscar la participación de los estudiantes en estos escenarios de interacción y transferencia de conocimiento como parte de su proceso formativo.